Hello everyone, thank you so much for watching. Before you do anything else, please like, subscribe, and share, and click on the little bell so you get notified every time I upload a new video. So this morning, esta mañana compré el disco de Maluma, 11-11, 11-11, y todo el día, mientras estaba pintando, lo he escuchado. Mis amigos también me dicen, ¿por qué compras los álbumes o los discos de las canciones cuando es 2000? Bueno, me han dicho desde 2013 o antes. Ahora que hay Spotify, todas las plataformas en las cuales puedes escuchar la música por gratis. Pero como soy artista y pinto, quiero que la gente también compre mi arte. Solo que si soy fan de alguien, yo también compro su arte. I think it's like good buying karma. Bueno, el disco de Maluma está buenísimo. Tiene 16 canciones. And since I've been listening to it over and over and over, normally when I buy an album and I do that, hay ciertas canciones que I skip porque como que realmente no la siento, no me gustan, se me hacen más como que filler songs para llenar un disco de cierta cantidad de canciones. Este no es el caso con el disco. The best standout song is HP. Creo que es muy buena canción y por eso la eligieron como el primer sencillo de este disco. Hay muchas colaboraciones, incluyendo a Ricky Martin, Ozuna, Nick Jam, Sony Linux, Madonna, Sech, no sé quién es, Ty Dolla Sign, Change Corleone, I don't know who that is either, Farina, don't know her. Y este disco es como que más bilingüe, hay muchas canciones que tienen frases en inglés y tal. Está Ty Dolla Sign, que es norteamericano. Bueno, y de todo este disco, excluyendo a HP, mis cuatro canciones favoritas son No Se Me Quita featuring Ricky Martin. Esta creo que es mi favorita de todas porque esa sí le daba replay. And replay tiene buena vibra. Se me traba el español en veces. Y me encanta. Espero que esta sea el próximo sencillo. Soltera con Madonna, que tiene un sonido very Bollywood, which I loved. Muy buena canción. Te quiero, it has a very interesting play on words. Dice la palabra y luego con el o de esa palabra saca otras palabras y lo dice te quiero, pero muy fuera. Está súper cookie esa canción. Tu vecina featuring Ty Dolla Sign, que es como que ¿qué pedo con la vecina? De pensar que ya nos estamos peleando algo porque ya no escucha la cama o los ruidos que hacemos. Que sí se escucha porque yo mis vecinos que vienen arriba de mí siempre los escucho cuando están haciendo sus cosas. Está muy buena la canción, very catchy. Y como les dije, no hay ninguna canción que le dé así como que es que porque todas me gustan, pero sí hay una que realmente no es que no me guste, si se me hace que tiene una letra muy... It's just like a very frivolous song, I feel. La canción se titula Dinero Tiene Cualquiera, y déjenme les digo que eso es súper falso. No todos tienen dinero, hay más gente que no tiene dinero versus la que sí tiene. La letra se me hace muy fuera de la realidad de muchos. I don't think people can relate to this song as much because this does have like a little frivolous writing about private jets and traveling the world, going and doing like shopping and like, you know, like Gucci and brands like that are almost out of a lot of us reach. Solo que sí, se me hace como que muy, no sé. Si ibas a hacer una canción romántica, que creo que era la intención con esta, tienes que bajarle el humo y traerlo más a la realidad con cosas que la gente pueda relacionarse. I don't know, it's a very bougie song, I think. Bueno, pero díganme ustedes qué opinaron del disco de Maluma. Tengo mucha curiosidad por saber cuál será el próximo sencillo. Espero que sea una de las cuatro canciones que son mis favoritas. Y pues nada, díganme qué pensaron, si ya lo compraron, si ya lo escucharon. Y vean todo el contenido en mi canal. Y hasta la próxima. Adiós y bye.